Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Voces Foínas. Hoy a través de la TV Pública hasta las 23 horas con mucha información, con muchos entrevistados y también vamos a comenzar con buena onda, con música, porque ya estamos en modo mundial, prácticamente camino a lo que va a ser el debut de Argentina este martes 22 de noviembre, bien tempranito desde las 7 de la mañana frente a Arabia Saudita. Estamos junto a Pairu Apaza. ¿Cómo te va? Bienvenido, Pairu. Hola, Julio. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, hace algunos añitos te animaste y le cantaste algo a Leo Messi. ¿Cómo te surgió esa posibilidad? Mirá, hace 4 años que tengo esta canción. Soy amante del fútbol, como todo argentino. Amo el fútbol. Y bueno, mi inspiración me dio para hacer una canción a Messi. Así que es una canción que, en la cual la tengo, la letra es mía y la música es de mi sobrino Facundo Apaza. ¿Y te acordás cómo fue la cocina, la previa, cómo empezaron a escribir la canción? Sí, mira, vos sabés que veo fútbol toda mi vida, ¿eh? Todavía. Toda mi vida. ¿Hincha qué equipo? ¿Ah? De Boca. De Boca. De Boquita. De Boca, lo mejor, ¿no? Boquita. Y bueno, no, surgió siempre escribir, siempre se me da por escribir las canciones. Y bueno, en el fútbol esto de escribir a Leo Messi para mí es una alegría. Ya está grabado este disco, Leo Messi es argentino, está en la plataforma digital, la canción y todo, nada. Cada mundial siempre aparece de nuevo el tema, así que... ¿Y en tu caso cómo va a ser la previa? ¿Se juega a las 7 de la mañana? Bueno, y ahí nos juntamos con un par de amigos, así que hay que levantarse temprano. O trasnochar. O trasnochar. O pasar derecho. Una guitarra. Bueno, que la gente te quiere escuchar, Patricio, Pairu. Mucha gente ha mandado su mensaje al WhatsApp en la semana, 2901-600-875. Y este es el mensaje justamente y el tema que le ha preparado Pairu desde el fin del mundo de Ushuaia a Leo Messi, el gran emblema, la figura mundial que tiene la selección argentina y que espera el mundial. Así es. Esta es la canción que escribí, se llama Leo es argentino. Para todos. El calendario, mejor que Pelé, Diego y Ronaldo, es un rey joven argentino, tiene 7 balones de oro, su nombre es un poema universal que ya va iluminando con su gol, el sueño de naciones en sus pies, es cómica la pulga, qué emoción. Zurda de oro, delira la gente con la zurda de oro, oh, delira la gente. Mejor que Pelé, Diego y Ronaldo, todo el mundo siempre lo ovaciona cuando pisa el césped de la gloria, su nombre es un poema universal que ya va iluminando con su gol, el sueño de naciones en sus pies, es cósmica la pulga, qué emoción. ¡Vamos! ¡Oh! Zurda de oro, delira la gente con la zurda de oro, oh, delira la gente. Muy bien. En una noche de la TV Pública,
en Voces Foguinas en vivo. Bueno, has estado también en las últimas semanas recorriendo tu Salta natal, ¿no, querido? Sí, sí, hace 3 semanas más o menos que estoy por acá. Me fui 2 meses más o menos. Muy bien. Por gira. Linda gira. Sí, estuve cantando en Buenos Aires, en Posadas, en El Chaco, en Salta, Salta mismo, haciendo un gran teatro. Y nada, llevando mis canciones propias, canciones del cancionero popular salteño. Y bueno, hago lo que me gusta, que es la música, llevando todo esto desde acá, desde Ushuaia. Oh, y seguramente también preparando algo para fin de año, para cerrar el 2022. Sí, sí, estamos preparando, seguramente vamos a hacer un gran espectáculo para cerrar el año, acá también, así que nada, siempre abrazado de la música y nada, tratando de hacer lo que hago como cantor. Seguramente un año altamente positivo, tuviste la posibilidad, Pairú, de estar arriba del escenario en la noche más larga, ¿no? Y bueno, eso para todos los músicos fueguinos muy especial. Sí, realmente ahí también fue un éxito total. Realmente la gente me recibió con mucho cariño. Para mí eso creo que es importante, estar en la noche más larga, presentar esa canción de la noche más larga, cantarlo con los veteranos de Malvinas. Y creo que eso fue un éxito para mí este año. Antes de escuchar a Pairú ya en el cierre de este primer bloque, recordemos a la gente, estamos haciendo algunos sorteos de algunas camisetas. Mandá tu WhatsApp al 2901-600-875 o en el Facebook, más conocido, JCA Noticias. JCA Noticias o en el WhatsApp 2901-685, vamos a entregar, a regalar varias camisetas de la selección argentina en los próximos días. Te agradecemos, Pairú, por tu visita aquí al programa y te escuchamos como la gente le gusta esta noche de lunes justamente, y que te vayas justamente de la mejor manera cantando, y bueno, vas a seguir cantando a lo largo de esta noche. Bueno, buenísimo, gracias. Escuchamos a Pairú en la noche de Voces Foguinas aquí a través de la TV Pública. ¡Vamos chacareando, che! Bailando con la luna y un techo de estrella, un bailarín de peña que deja sus huellas. Llega el bailarín poncho traje de gaucho, sonando unas guitarras, un bombo legüero. La moza en el festival te espera para bailar, las botas y las espuelas relucen al zapatear. Y seguirás bailando jamás llegue tu vejez, y corre por tus venas malambos en tus pies. Al otro che. La danza es un movimiento, un lenguaje natural, y su mudanza de fierro es orgullo nacional. De la tierra donde vivo oyendo los manceros, bailando zambas y gatos juntito a mis abuelos. Muy bien, seguimos en la noche de la TV Pública, la previa del debut de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022. La idea es hablar justamente con fueguinos, con usuarios que han disputado mundiales y representado a la selección argentina. Le damos la bienvenida a Martín Bombay. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás, Julio? Gracias. Bueno, en el año 97 pudiste jugar el Mundial en el México, Fuego de Salón. Así es. Una Qué experiencia, ¿no? Sí, algo que te marca y bueno, que aparte seguir un poquito el camino de otros referentes que teníamos nosotros, que éramos más jóvenes, como Hugo Romero, y bueno, Gustavo Ferreiro también. Así que sí, orgulloso de haber participado en ese Mundial, que fuimos juntos. Y
Y bueno, muy contento. Monterrey. Y en Monterrey, sí. ¿Y cómo es para un jugador? Imagino que debe ser lo principal, ¿no? Como tocar el cielo con las manos, estar en una Copa del Mundo, ¿no? Y es como el sueño. Sí, el premio mayor, el sueño. Y detrás de eso también hay un camino que muchas veces no es el más bonito, ¿no? Porque hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho dejar cosas que también a uno le da ganas de hacer en pos de ese objetivo, de ese sueño, ¿no? Y nada te garantiza que vas a llegar, ¿no? O sea, de hecho yo tenía compañeros que eran mejores que yo y cuando estaba ahí, bueno, de repente de mi camada, digamos, de acá de Ushuaia, era como que era el único. Fue también eso, para mí fue... Me acordaba... Fuerte, ¿no? Sí, fuerte, fuerte. Me acuerdo, emocionalmente muy fuerte y te genera una gran responsabilidad. E incluso hoy me sigue generando responsabilidad esto, tener que hablar, tener que relatarlo. Es una responsabilidad también porque es una continuación de un montón de trabajo de muchas personas, ¿no? Pasan los años y quizás ustedes lo comienzan a disfrutar ahora un poco más relajado, ¿no? A todo esto. Sí. Sudamericano con San Martín en el 95... El campeonato argentino con la provincia en el 91, en Tierra del Fuego, justamente fue en octubre del 91 la final, el Mundial, bueno, varios momentos históricos. Tal cual, una época de muchos logros, de mucha actividad, de mucho trabajo, de mucho viaje, de mucho aprendizaje, fundamentalmente, y bueno, que tuvo su premio en ese torneo. Unos meses antes habíamos jugado acá el Nacional de Selecciones, jugamos semifinal Ushuaia-Río Grande, bueno, también fue... El zapatazo del cabezón Montesino. Sí, en el alargue. Y los goles de Martín Pérez también de Ushuaia. Sí, y bueno, también, ¿no? Después de ese torneo, bueno, queda un poco ya delineada la lista definitiva, irnos con Pache a Mendoza a prepararnos, un equipo que era recambio del campeonato, fuimos a defender el título mundial, entonces también era una gran responsabilidad. Llegamos como campeón del mundo y llevamos la copa y vimos como el equipo que nos deja fuera en cuarto de final, que fue Venezuela, se llevaba el trofeo, ¿no? Así que bueno, fue fuerte también esa parte. ¿Y qué se siente en ese momento del himno? Me parece que debe ser mucha tensión, muchas emociones, mucho recuerdo. Recordemos la actividad de un deportista, como bien decía vos, los entrenamientos, los fines de semana, jugar sábado, jugar el domingo a la mañana, perder, ganar, ir a Río Grande, a Torbín, a un viaje. Y antes no había ni WhatsApp, no había tecnología. ¿Cómo se comunicaban? ¿Qué te acordás? No, mucho teléfono, ¿no? Mucho teléfono, hablar y viajar, como decís vos, trasladarse, ir. Era más el cara a cara, ¿no? Pero sí, cuando llegás ahí, en el momento del primer día del himno, es fuerte porque se te vienen muchas cosas encima. Todo esto que decía, ¿no? Ese camino que fuiste recorriendo, que yo por lo menos a mí me pasó eso, fui recorriendo y que me llevó hasta ahí con los compañeros. Es que para llegar ahí, la mayoría es muy difícil tener esa suerte que un día para otro... Es muy difícil. La verdad es muy difícil. Eso es una de las cosas que yo veo a la distancia ahora, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. Y la verdad somos privilegiados los que hemos tenido la fortuna de jugar un mundial con la selección y del deporte, ¿no? Que uno hace, ¿no? Bueno, lo veíamos Marcelo Barriento también de Río Grande en el plantel. Algunos jugadores como Comodoro, de Mendoza. Mario Vitti, que venía campeón del mundo también como Pache. Sí, Lucas Zulueta, que venía también de estar jugando en España. Bueno, teníamos nuestros dos campeones del mundo, como decís vos, Mario Vitti, que era el arquero, el capitán. Pache, que era un poco el estelar, la estrella. Así que Martín Lafalla, que era otro también jugadorazo, unos pivots de esos que no se ven mucho. Así que bueno, sí, el cuerpo técnico realmente gente que trabajaba muy bien. Había muchos fueguinos también, entrenadores, haciendo scouting para el cuerpo técnico. Alberto Díaz, Demetrio, que iban a otras sedes a ver los posibles rivales de los cruces en fases posteriores a la fase de grupos. Así que sí, un trabajo. Pablo Dragner, que fue poco el... Como vicepresidente de la Confederación, fue el responsable de que pudiéramos viajar. Al otro año íbamos a ir a los Juegos del Sur y no pudimos ir también por una cuestión monetaria. Era muy amateur, un deporte muy siempre contra eso, ¿no? Siempre, hasta el día de hoy, sí. ¿No? Seguimos remando. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo es la motivación después del Juego Mundial, un sudamericano, campeonato argentino, nacionales, con Magallanes también, con la selección de Ushuaia, jugaste en la década del 80, en la eliminatoria de Estadio Repleto? ¿Cuál es la motivación del día a día para seguir?
Porque leía justamente tu Instagram, creo que ayer, antes de ayer, y pusiste un posteo del Camino Largo. ¿Qué te motiva a seguir? Porque algo tienen, son ustedes son elegidos, que seguramente toda esa experiencia se la volcá a los padres, a los chicos, y se gana y se pierde y se sigue. Creo que es una construcción cotidiana de querer hacer las cosas bien, ¿no? De ser profesional dentro de este amateurismo que predomina en el futsal mundial. Yo lo que aprendí de mis maestros es ser perseverante, ser constante, de mis compañeros, de mis rivales también. Es no abandonar, ¿no? Es ser constante. Es como el agua en la piedra y hay que seguir, y hay que tratar de ir para adelante, buscando justamente objetivos de vida, porque al final es eso, ¿no? El deporte es una herramienta también para educarnos, para transformarnos, para crecer, para aprender. Creo que por ahí vienen los desafíos de tratar de transmitir también a los más jóvenes y a las más jóvenes de que es linda la vida del deportista, hay que hacer muchas elecciones personales, pero que a la larga, en ese camino largo, vale la pena, ¿no? ¿Qué te acordás de Cocol Gómez? Alguien que nos abrió la cabeza y que nos llevó a lugares que nos permitieron, esas experiencias nos permitió, por ejemplo, en mi caso, esto, llegar a un mundial, trajo siempre gente, digamos, de mucho nivel del futsal mundial a Ushuaia para que los más jóvenes tratemos de aprender cosas nuevas. Creo que transformó el deporte dentro de su informalidad y de su... su particular forma de ser, transformó el deporte y a la vez a muchos de nosotros nos educó de una forma que hoy, gracias a eso, creo que nada, que fundamentalmente ser personas de bien, creo que eso al final es lo más importante, ¿no? ¿Qué se siente hoy a la distancia poder sentarte por ahí en tu casa, tranquilo, un sábado, un domingo, agarrar el control remoto y ver la sesión que tiene en vivo o un partido en vivo de futsal que parecía hace 10 años imposible, ¿no? Y sí, hoy todos los días tenés un partido para ver de cualquier lugar del mundo, por YouTube, por cualquier plataforma. Cuando yo era joven eso nos costaba, teníamos que conseguir los VHS traídos de otros lugares para poder ver rivales, para poder ver a los profesionales, por ejemplo los brasileños, que eran a los que nosotros siempre imitamos o tratamos de emular. Que son los mejores en esto. Y Perdigao creo que vino en la década del 80. Perdigao vino en el año 85, 86. Eso fue también un importante. Sí, fue muy importante porque nos mostró a los más chicos que lo que era ser profesional. Estuvieron una semana acá. Realmente fue eso también. El profesor Cego también, que es alguien muy importante en nuestro deporte, maestro de maestros. Así que todo eso... esas eliminatorias también, los jugadores, tanto Hugo Romero, Guata Navarro, que iban a la selección, y bueno, nosotros queríamos ser como ellos también, nos teníamos de compañeros, de rivales. Y con Río Grande siempre hubo una relación, era todo nada entre la cancha, pero fuera de la cancha siempre hubo una relación muy importante, ¿no? Yo siempre creo que somos simbióticos, ¿no? O sea, somos parte de la misma provincia y somos dos comunidades diferentes, pero que dependemos una de la otra indefectiblemente, y en el deporte ese intercambio, la excusa de la competencia creo que nos hace bien, en el buen sentido. A veces, obvio, hay gente que se confunde, pero en general el que está en esto, en el futsal de hace muchos años, entiende que somos, ¿no?, necesariamente dependemos unos de otros y es un vínculo que es súper importante, igual que con Toluín, ¿no? Sí. Que está creciendo y que necesita también empezar a tejer su propia historia. Tierra del Fuego es una cantera inagotable de talentos, con muy poca infraestructura y con siempre, como dijimos antes, con ese amateurismo que nos, a veces nos limita, nos condiciona, pero bueno, creo que lo que nos vinieron a mostrar, o por lo menos en esa etapa, los profesionales, era que las cosas se podían hacer bien, dedicándole sobre todo mucho amor a la tarea, ¿no? Por último, Martín, bueno, el mensaje para los argentinos y los fueguinos en particular de cara a este mundial que está a punto de comenzar. Primero que es un deporte, ¿no? O sea, es un hoy devenido a un espectáculo, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar a Messi porque así como nos pasó con Maradona, podemos ver deportistas que son de excelencia y que no sabes si se van a volver a repetir. Fundamentalmente eso, ¿no? Y bueno, ojalá que Argentina, obviamente, siempre queremos que Argentina esté arriba en el podio, pero que es un deporte, que se puede ganar, se puede perder, se puede empatar, que tampoco es
La vida o muerte. Exacto. Recuerdo mucho el Mundial 2002, ¿no? Que Argentina iba así también. Bueno, ahora vamos. Históricamente vamos como. Vamos, que es, Argentina es un país futbolero. Bueno, entonces creo que en el deporte de conjunto Argentina siempre tiene algo más para dar, ¿no? Es como que. Y un poco es lo social también, ¿no? Siempre estamos como para más. Y bueno, hay que. En el deporte uno lo tiene que ir construyendo día a día, ¿no? Eso. Martín Bombay, muchas gracias por tu visita. Gracias a vos y bueno, un saludo a toda la, a todos los salonistas y las salonistas de Tierra del Fuego. Vamos a la pausa, canto un ratito Pairú y enseguida volvemos con más información a la noche de Voces Foina. Ya llega la gente del CAT porque se viene el Facundo Rivas, 1, 2 y 3 de diciembre en Ushuaia. Lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado. Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es solo la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. Algo que debe usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad, mi paisano. Sus manos son tan cachimates cerrado. Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me han prestado. Cuando el creador me llame para la entrega. Muy bien, seguimos en la noche de Voces Foinas a través de la TV Pública. La presencia de los amigos del CAT preparando el Facundo Rivas, una histórica competencia. ¿Cómo andamos, Facundo? Fernanda, bienvenidos. Buenas noches. Es Macoco, no es Facundo. Macoco. Francisco. Bueno, me imagino con toda la expectativa de este evento para el primer día de diciembre. Sí, la verdad que estamos con muchas expectativas, con mucho, mucho, mucho trabajo. Lo estamos organizando al torneo desde hace más de 2 meses y medio con mucha intensidad, si bien desde el principio de año venimos generando distintas estrategias para poder llevarlo a cabo. Este último mes, estos últimos 2 meses estuvimos con mucho trabajo, pero la verdad que creemos que después de la pandemia volver a retomar, que venga gente de afuera. ¿Es la primera edición luego de la pandemia? Es la primera edición que se abre a todo el país. A todo el país. De hecho, van a venir alrededor de... Alrededor de 400 personas que van a participar. Impresionante, ¿no? Y de afuera, sí, vienen 380 personas. De afuera de la provincia. Casi, ¿sí? Todos vienen de afuera, ¿no? Vienen de afuera y de todo Tierra del Fuego son alrededor de 100 participantes, contando atletas y entrenadores, ¿no? Son alrededor de 400 personas, como dice Macoco. Este año vamos a desarrollar atletismo, natación, bochas, golbol, y se van a estar realizando distintos partidos de básquet adaptados. Si bien el CAD y el Facundo Rivas este año no tiene básquet, consideramos que la provincia, al tener este espacio y 2 equipos de básquet en la ciudad y sabiendo que hay participantes que vienen de otro lado del país que también practican esta disciplina, consideramos que era importante también, ¿no?, demostrar que esta disciplina se está llevando a cabo en Tierra del Fuego también. Bueno, Macoco, me imagino toda la expectativa y también la invitación a las familias de la provincia para poder participar del evento. Sí, nosotros tomamos este evento como cierre de un trabajo anual que se hace dentro del CAD. El CAD se apoyó siempre desde lo deportivo, que genera una inclusión social real, digamos, ¿no? Y casi directa, te diría, de todas las personas. Ya, bueno, lo decía Martín recién, el deporte nos iguala a todos. Y adentro de la cancha somos todos iguales. Siempre que sepamos las reglas del juego y sepamos jugar, ¿no?
Para hacer un poco de historia, sí. Este es el número 13, Facundo Rivas. Nacimos en la puerta del CAD, haciendo una pista de 100 metros en la misma calle. Y bueno, hoy ya estamos con 5 deportes que se desarrollan dentro de la provincia. Y ese fue siempre el objetivo principal a lo largo de todos estos años, generar un evento deportivo de relevancia y de importancia que haga la participación masiva de las personas con discapacidad de la provincia, para que todos nuestros alumnos, nuestros atletas, tengan la posibilidad de participar de un evento grande, importante. Ya que hay eventos patagónicos, hay eventos nacionales, hay eventos grandes, sí, de los cuales muchos de nuestros alumnos quedan afuera. Entonces, el objetivo principal de este evento... Que sea un clásico provincial, ¿no? Es darle un clásico provincial con la participación a nuestros atletas, a los atletas de la provincia. Fue tan lindo en su momento que, bueno, se abrió al resto del país y tenemos participación. Bueno, hemos tenido a la selección argentina de parálisis cerebral concentrando feliz, ¿no? Aquí en Ushuaia y participando del torneo. Este año nos van a visitar algunos de esos atletas. Viene gente de Buenos Aires también, con una delegación de 25 personas. Mendoza, Rosario, casi Neuquén. Un nacional en Ushuaia, ¿no? Casi. Es como un nacional, sí, sí, sí. Tenemos por ahí un desafío y una presión. En te donde... lo digo porque en su momento cubría mucho deporte y no todos los deportes logran reunir tantas provincias en un mismo lugar, ¿eh? No es tan fácil. La verdad que estamos acotados en lo que es un montón, en la recepción, porque hay un montón de gente que quiere, sí, venir. Se ha hecho de relevancia este evento. Hasta último momento hemos empezado a decir que no, porque bueno, sobrepasa las capacidades de alojamiento, de comida y demás. Fernanda, ¿cuál es el momento del Facundo Rivas que más te emociona, que te gusta, que querés estar presente? En realidad todo el Facundo Rivas es emocionante. Deja un montón en toda la comunidad. De hecho, van a haber alrededor de 300 personas con discapacidad circulando por la ciudad, ¿no? Gente que no conoce la provincia, gente que vuelve por segunda, tercera vez a participar del evento. Y eso genera dentro de la ciudad un montón de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo... esta semana empezamos a organizar todo lo que tiene que ver con la parte turística y muchos de estos espacios, como por ejemplo la galería temática, canoeros, el Parque Nacional, nos están preguntando de qué forma pueden las personas con discapacidad que vienen a visitarnos acceder a estos espacios, qué necesitan, están tratando de acondicionarse. Desde la Cámara de Comercio... La ciudad se prepara para recibirlo. Se prepara, sí. Cada año es más, son más los que se suman a esta movida, ¿no? Muy de bueno. Hecho, la Cámara de Comercio este año generó que todos los negocios que quieran y deseen participar del torneo, se les va a ofrecer a todos los participantes del torneo un descuento. Muy bueno. Todos los participantes, acompañantes, atletas, colaboradores con una identificación en los comercios que estén identificados van a tener acceso a descuentos. Todas las excursiones turísticas que hay, logramos que todos los que participen accedan por un costo muy bajo o sin costo. Y hay otro trabajo importante, el tema de las ambulancias, el tema de los profes, los alojamientos, las comidas. Es una logística muy importante. Por ejemplo, la gente, los competidores se van a alojar en el albergue que tiene la Municipalidad de Ushuaia, se van a hospedar en la base aeronaval, se van a hospedar en el CAD y, si Dios quiere, y se terminan de arreglar las cabañas del Pipo, que no están todas en condiciones. Estamos tratando de que lleguen a estar para el 1, el 2 y el 3 de diciembre. Nos está costando muchísimo. Mucho. Yo creo que la gente o las personas que nos acompañan no toman real dimensión de lo importante. Sí. Que es que tantas personas se acerquen a la ciudad, decidan participar del torneo. Y, como dice Maco, cuesta muchísimo poder encontrar los lugares donde alojarlos, poder hacer que estén en condiciones.
Pero bueno, nada, estamos trabajando con eso el tema toda del la semana. Turismo, que hay mucha gente que está llegando por todos lados, ¿no? Hay muchísimo turismo, sí, eso es verdad. De hecho, tuvimos que acordar con los distintos espacios turísticos que nos armen recorridos especiales, días de visitas especiales. Genera un montón de trabajo el Facundo Rivas para todos los que lo organizamos, ¿no? Pero, como te dije recién, hay mucha gente que se está sumando, como la Cámara de Comercio, distintos voluntarios. Bueno, el 4 de diciembre ya hay que armar la comisión del Facundo Rivas 2023. Y más o menos. A partir de hoy empezó a circular un formulario Google. Sí. Para todos los voluntarios que quieran acercarse, se anotan a través del formulario y nosotros nos comunicamos con ellos para arreglar una reunión en donde el sistema de voluntariado le va a dar específicamente cuál es la tarea a realizar en esos días para poder ayudar a este torneo. ¿En qué lugares, gimnasio, cancha, qué lugares se realizan las actividades deportivas, que la gente esté atenta, ¿no? Bien, tenemos atletismo en la pista municipal. En la cancha del Cochocho va a estar bochas, que son los atletas con parálisis cerebral, que por ahí motrizmente son los que más afectados están. Después tenemos en el Ana Giró lo que va a ser básquet en silla de ruedas. Y en cancha 4 del Polideportivo Municipal va a estar golbol, que por ahí, para aclarar que se va a ver mucho en la ciudad, lo decía recién Fer, sí. Muchas personas con una discapacidad visual, muchos ciegos, que los vamos a ver caminando por la calle, quizá nos llame un poco más la atención. Precaución automovilista, todo, un poquito de paciencia, ¿no? Sí, y sobre todo es el testeo hacia nuestra ciudad y hacia esta accesibilidad que por ahí uno siempre pide todos los días para la mejora, sobre todo cuando se realiza. Cuando se realizan espacios nuevos o veredas nuevas o calles nuevas, demás, tener siempre en cuenta esto de la accesibilidad. Por último, Fernanda, y el agradecimiento a ustedes por venir aquí al programa. Y qué fuerte, ¿no? Gente que con parálisis cerebral la sigue remando, haciendo actividad deportiva, y mucha gente que tiene todo y se queja, ¿no? Bueno, a veces increíble la vida. Sí, lo que tiene este torneo fue creciendo y da la posibilidad a todas las personas. A todas las discapacidades están agrupadas dentro de este torneo. En los 5 deportes vas a ver personas con las capacidades funcionales diversas que tienen dentro de la discapacidad. Así que los invitamos a todos los que quieran ir a ver, a participar, a colaborar, a vivenciar lo que se vive en este torneo, a ver deportistas de alto nivel, deportistas que se entrenan. Bien. Como un deportista de élite, hasta 10 veces por semana, 8, 6. En lo que es bocha, sí. Hay deportistas que entrenan muchísimo y tal vez uno minimiza la actividad, pero es la verdad es ir a verlo es emocionante. Muchas gracias por su visita aquí a Voces Foínas. Muchas gracias a ustedes y los esperamos para poder compartir en estos espacios. Julio, sí. Déjame por favor agradecerle a la cooperadora del CAD que está haciendo un trabajo enorme. De hecho, si bien el Facundo Rivas se sostiene gracias a un montón de gente que colabora, como el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, la Municipalidad de Ushuaia, la Secretaría de Deportes, el Instituto del Deporte, el Consejo Deliberante, Gerdana Salud, Dante Sara, Popper Store, FZ Medios, Parejuna Radio, pero bueno, son un montón. Sí. Logan, Waldes y Hermanos, no quiero dejar de nombrar a ninguno, los nombré a todos ahora, pero la cooperadora está haciendo un trabajo muy importante. De hecho, esta semana seguramente habrán visto circular en las redes un link de Mercado Pago para hacer un aporte voluntario. Hay un link con un alias para que la gente que quiera colaborar pueda aportar. Es muy difícil llevarlo a cabo, nos gusta, es un desafío muy grande para el CAD, es un desafío muy importante para la ciudad de Ushuaia, ¿no? Albergar y recibir alrededor de 250 atletas con discapacidad. Impresionante. Es muy importante y la realidad es que nosotros a veces pensamos, queremos entender y saber si la gente toma real dimensión de lo que significa esto para la ciudad, ¿no? Esto se hace desde una institución educativa que depende pura y exclusivamente del Ministerio de Educación. Constantemente están acompañando y tratando de brindarnos las herramientas para poder llevar a cabo este evento.
Pero bueno, sin la colaboración de todos los sponsors y toda la gente que aporta su granito de arena, esto no podría ser posible. Muchas gracias y nos estamos viendo. No, por favor, gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con la legisladora Mónica Costa para hablar sobre Península Mitre en Voces Fueguinas. Muy bien, seguimos en Voces Fueguinas, un tema histórico. Está tratando la legislatura de la provincia sobre Península Mitre. Vamos a dialogar con Mónica Costa. ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio, para vos y todos los televidentes. Bueno, ¿qué momento están en legislatura, ¿no? Con Península? La verdad que nos ha tocado una cantidad de temas que han sido grandiosos en este periodo de los 3 años y medio. Y Península es el gran desafío luego de 32 años que pasó por distintas instancias y nunca tuvo la posibilidad ni un momento tan histórico como el que vivimos actualmente de tener ya los 3 dictámenes de comisión. Por esa legislatura pasaron una multiplicidad de actores que atraviesan a la problemática desde la gran confluencia de distintas organizaciones civiles, ONG, de ambientalistas, pero también toda nuestra comunidad científica, la de preservación del patrimonio arqueológico cultural de la zona, algunos pioneros que ya no están, pero que hubiesen sido fundamental también para hacerles un gran reconocimiento a la labor de tantos años, y a las actualizaciones también de los temas que han sido candentes y que han atravesado y de alguna manera el interés individual o privado y particular siempre estuvo por delante de esa necesidad de tener una gran ley que por un lado proteja el área, pero que no genere una falsa grieta con todo lo productivo y rico que tiene la zona, como por ejemplo potenciar nuestra actividad acuícola, pesquera en la zona, ni que hablar el turismo de naturaleza, que es un turismo que no es supeditado a la cuestión elitista de los grandes cruceros simplemente, sino que tiene como promoción las actividades de muchos del turismo local, del resto de nuestro país, pero también con características internacionales. Hay que decir, Mónica, sin duda la decisión política, en este caso, del gobernador, de los legisladores de Forja, y mano a mano Miriam Martínez, Laura Colazo, mucha gente que empujó para adelante desde la legislatura, ¿no? Sí, la verdad que también es un mérito enorme haber contado con una decisión política desde el comienzo de la gestión del gobernador Gustavo Melella. Obviamente el decreto no tiene la misma jerarquía de la ley, por eso es que la ley es tan importante. La legisladora Miriam Martínez tiene un mérito especial por haberlo presentado por quinta vez. Última oportunidad junto a María Laura Colazo, que son legisladoras que, por ejemplo, en el caso de María Laura se le reconoce todo un recorrido de características ambientales y creo que eso generó entre las tres también un punto de unidad muy fuerte dentro de la Cámara y se hizo extensible también con integrantes del propio Ejecutivo en cabeza de la ministra Sonia Castiglione de Producción, como así también la secretaria de Ambiente, María Eugenia Álvarez, que pusieron a disposición todos sus equipos de trabajo. Es decir, por la legislatura estuvieron el secretario de Ganadería, el Infuetur, las cámaras empresarias. En algún momento hubo un tema de litigiosidad con los particulares porque en el medio de todo el debate apareció el tema de que uno de los particulares poseía la tranquera que podía definir quién pasaba y quién no, y en el medio una ruta nacional, por lo tanto hasta De todo, ¿no? Autoridades de Vialidad Nacional que también se expresaron al respecto. Y creo que lo más importante de todo esto es el trabajo colectivo que se hizo, que se respetó a todos los actores, que inclusive para los propios particulares la sanción de la ley va a traer y va a despejar también un problema histórico, porque si bien la ley 313, que es la ley madre sobre tierras fiscales, nos dio como resultado que ninguno de los actores que tienen un pedido preexistente sobre la ocupación en la zona no cumplía los 10 años previos a la sanción de la ley,
la posibilidad de que exista una decisión política también va a traer blanco sobre negro sobre los expedientes tramitados. Mónica Costa, la vamos a seguir el 6 de diciembre, sesión extraordinaria. Muchas gracias y te voy a invitar con un poquito más de tiempo. Muchas gracias. La verdad que va a ser fabuloso que todos puedan acompañar en esa sesión, porque la idea es que sea una fiesta para las y los fueguinos poder legislar una ley que le va a traer un beneficio fundamental a toda la provincia. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos esta noche de Voces Fueguinas. Nos vamos con Pairú y el agradecimiento para todo el personal, para Andrea, mi productora, y todo el equipo de Voces Fueguinas. Muchas gracias. Es un poema universal que ya va iluminando con su gol. El sueño de naciones en sus pies, es cósmica la pulga, qué emoción.